amigos, aquí estamos de regreso por Fox hacia toda América, en la cancha de Vélez, en Buenos Aires, con ganas de llover, ¿no, Miguel? Esta transmisión. No, pero va a aguantar, porque por allí, para el oeste, se ve todavía algún rayito de sol. No, pero Miguelito, Miguelito, sí. No sabés cómo está. El equipo de Ricardo Lavolpe es el siguiente. En el arco estará Gastón César. El resto del equipo, con Méndez... Dicen que Pellegrino va a jugar por el medio y Pellegrino por un costado, veremos. Nacional a propósito, Niembro. Sí, señor, este es el equipo de Carreño. Nacional. En el arco, Viera. En el fondo, Álvarez, Jaume, Godín y Viana. En la mitad de la cancha, Cardaccio, del juvenil. Broly, Sosa, aquel que pasó casi inadvertido por River. Y La Luz. Martínez. El Malaca Martínez y Diego Vera, autor de uno de los tantos ante Internacional de Porto Alegre. Fiel, en su encuentro contra el Nacional será el cuarto árbitro. Dígale, Antico, que no terminó el verano todavía, que puede venir con zapatos blancos, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que él solo usa zapatos blancos. Como los tiene la Volpe, él no los quiere traer. Vamos a la pausa, señor. Muy bien. Así se están metiendo los jugadores de Nacional en la manga, los suplentes que van caminando por aquí abajo. Aquí te saludan igual que en otros estadios. Sí, muy bien, muy buenos amigos, muy buenos amigos. A Juan Manuel Rodríguez, Leonardo Arpini, le mandamos un saludo grande, están en la cabina de al lado trabajando, ¿eh? Y aquí había Saja, que tiene la posibilidad de observar el partido con los cuales hablé hoy. En Gremio de Porto Alegre. ¿Cómo terminó el partido de 0 a 0? 0 a 0. Y iban a estar observando el encuentro. Señoras y señores, aquí está Nacional. Aquí aparece el conjunto uruguayo en la cancha. Viera, Vera y Viana, ¿no? Sí. Sí, señor. El mundo, toda Latinoamérica, inclusive para la capital federal. Una pregunta que haces acostumbradamente que tiene que ver con los enfrentamientos entre Vélez y Nacional de Montevideo. Este es el cuarto partido que se va a jugar por la Copa Libertadores y el décimo quinto. Por la Taza Libertadores, dijo el señor Tiempo. Por la Taza. Ha vivido mucho en Sao Paulo. No, un poco para acostumbrarnos al arbitraje del señor Facundes. Balborín. A sacar la pelota Pablo Álvarez. Es el Pablo Álvarez. Es argentino Álvarez, ¿eh? ¿Ah, sí? No, no, es argentino, pero no es el Pablo Álvarez, no, pero claro, de Boca y Estudiantes. Mera coincidencia, Miguel. Nada más el nombre. Ahí Proli. Llegó la gente de Nacional, ¿eh? Allá arriba. Muchas, muchas banderas, Mariano. Hay falta contra Balborín, la infracción de Jaume. Las mismas que el otro día en el Parque Central en el partido contra Internacional, que hubo muchos hinchas de Nacional en ese encuentro. Después vamos a hacer un repaso de lo que fue ese partido histórico para Nacional, porque le ganó casi por goleada al campeón de la Copa Libertadores de América. Hay tiro libre para Vélez, señores, en este comienzo del partido. 7 minutos se van a cumplir. Atención, le va a pegar Mauro. La chance para Vélez Arfiel. Allí pelea Sosa. La pelota de Sena es de Balborín. Va picando Escudero. Sigue Balborín. Lo frenó limpito. Muy limpito Jaume. Lo tenía Zárate abierto solo como extremo Balborín. No lo vio. Otra vez Vera. Otra vez Vera. Insisto, no se la sacaron nunca de espalda todavía. Ahí está Vera. El gato César que achica el arco. Empieza a aparecer, menos para Basile, el mejor arquero de la Argentina. Tiro de esquina para Nacional. Muy bien, pero muy bien Nacional. Muy bien, muy inteligente tácticamente, muy rápido. Ahogándolo a Vélez, no dejándolo jugar, maniatándolo y además creando este tipo de situaciones. Con jugadores imparables, como el Malaca Martínez y Vera, que lo obligó a César a ese movimiento, esa tajada, extraordinario. Hay córner que tiene que hacer. Bien Nacional de la mitad de la cancha para atrás. ¿Quién se mueve en Vélez? Bustamante. No sabes que se quejan en el banco de Nacional porque dicen, si a Moreno lo hubiera amonestado cuando correspondía un rato antes por otra falta, ahora estaba afuera, era la segunda amarilla. Y ahora, ¿de qué vale tanto esfuerzo, tanto correr, tanta planificación?
tanto armado. Un remate desde afuera de un equipo que no encontraba las llaves para entrar en ese fondo. Escudero perdido por Sosa, que había corrido mucho. Me parece que había rastros de cansancio en ese Sosa, que lo deja Escudero en el camino. Sí. El remate del zurdo. Y... Yo les había dicho que le pegaba de afuera. Va buscando la pelota, va saliendo Cardacho, la perdió. Ahí está Papa. La busca Mauro. ¿Es esto el desarrollo de Nacional? Si esto ha sido causa del cansancio de todo el trajín que tuvo Nacional. Hacemos una pausa y ya venimos con lo mejor de esta etapa inicial. Van a tocar por allí Zárate con Balborín. Dar la orden al juez brasileño. La orden del árbitro y el segundo tiempo en marcha. La pelota la va tomando Pellegrino y ya va saliendo por allí con Méndez. Otra vez con Pellegrino. La pelota de Pellerano para Bustamante. Aquí va recibiendo Pellerano. A buscarla va Alborín. Sosa lo saca con falta Zárate. Hay tiro libre, señores. Visa, la tarjeta número uno del mundo, te invita a vivir toda la pasión por el fútbol con la Copa Libertadores. Visa, porque la vida es ahora. Amonestados en Vélez. Dos, Bustos e Iván Moreno. En Nacional, Miguel. Viana, Broly, Sosa. Aquí con la pelota Escudero, atención, si cambia de frente se viene Cena. Se venía Cena con todo. Acortando bien Godín, sale Sosa. Viana, la pelota para Vera. La aguanta Vera. Y después perdió limpito con Cena. Ahí va Cena. Escudero. El toque para Iván. La rebotó mal Zárate. Álvarez. Aquí llegará primero Pellerano. El toque va a quedar corto. Atención, sale el gato. Ahí está Vera. Lo hizo Vera, Viruta, empata el partido, minuto y medio, uno para Vélez, uno para Nacional, Vera lo hizo. La gente de Nacional se enloquece allá arriba, estos se acuestan en la cancha, porque de arranque nomás, con una pócima de error, con otra cantidad de esfuerzo y con un tiro certero, Nacional empata el partido y esto está bien, esto es lo que corresponde. Cuando pocos esperaban que tan rapidito un equipo que salía con los mismos jugadores pudiera empatar el partido. Aprovechó este error de Pellerano porque la deja corta. César, cuando quiere reaccionar, se ve con un fantasma negro que le pasa por delante y que define magistralmente. Uno a uno el partido. Me da datos de Vera que me gustó ya desde el primer tiempo y largamente este día, esta noche. Cómo no, Vera, Diego Vera tiene 22 años, es de Bella Vista y llegó este año a pedido de Daniel Carreño a Nacional. Hizo bien en no cambiar el equipo, no, porque ahora tiene el mismo resultado que en el primer tiempo y... Bueno, con estos mismos jugadores y corriendo como corrieron, lo neutralizaron a Vélez. Para Vélez se plantea otro partido, ¿no? Pensar que pusiste una línea de cuatro para salvaguardar la llegada y acá vino de una impronta y una mala salida de Pellerano, ¿no? Me puedo... Ya lo tiene Bustos, cuatro me dijiste, Miguelito, ¿no? Sí. 44 y medio recién ahora. Viana, enoja la Volpe por ese pase. Gesticuló todo el segundo. Es que tiene que estar enojado con la actuación de Vélez. No puede estar conforme de ninguna manera. ¿Así jugó contra Argentinos o mejor? No, jugó así. Qué bien la hizo. Era Vera, como siempre. Mancini va tocando la pelota para Arimendi. La busca Martínez. Martínez que mete, marca Bustamante. Si Martínez hubiera estado preciso con los pases en el segundo tiempo, si le aporta todo lo que corrió eso, ganaba Nacional. La falta de Jaume. Amarilla para Jaume. Las amarillas, ¿qué precio tienen? Estaban así, no sé si... Preguntale a George. Ahora, ¿se puede medir esta tarjeta amarilla igual cuando se tapaba aquí fue Vera? Que quedaba mano a mano, que lo tocó de atrás Méndez. Son distintas. Una se va de cara al gol en un mano.
Y bueno, ¿qué partido han hecho? ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó el partido que han hecho? Sí, la verdad que un ritmo bárbaro de partido. Contento porque pudimos empatar. Esperame un segundito. Como Vélez que tiene buenos jugadores. Me decían, espera un segundito, que ha sido la figura del partido. No, te decía que nos decían antes del encuentro que iban a ser un partido cauteloso. Sin embargo, se lo jugaron de igual a igual y por momentos fueron más. Con mucha ganas, nosotros vamos a ganar a todas las canchas. A veces ya no se dio. Hoy pudimos sacar un empate. Gracias. Bien, allí está, señores. A ver, Ariel Broggi, ¿este empate tiene sabor a qué? Déjame hablar con el capitán, con Jaume. Han jugado como un equipo uruguayo de otros tiempos, Jaume. Sí, la verdad que sí, veníamos con mucha ilusión porque le había ganado el Inter el primer partido, pero después tuvo un traspié a nivel local que nos dolió bastante. Y bueno, la verdad que hay que saber lo que caracteriza el fútbol uruguayo, hay que saber lo que somos, no renegarlo de eso, sino aprovecharlo y bueno, seguir mejorando, aprovechando nuestras virtudes, ¿no? Yo creo que sí es un gran partido, intentamos mantener la pelota, no perderla, le quitamos el ritmo de juego ellos. No tuvo volumen de juego, fíjate que no tuvo casi chance de gol. Primer tiempo, el primer tiro de arco fue gol. O sea que nosotros tuvimos varias. Y bueno, yo creo que eso se mostró en la cancha, ¿no? Tuvieron una que fue gol y que te lo anularon. A nosotros nos pareció. Pero bueno, viste que fuera de juego es un riesgo. Entonces yo creo que en línea se la comió. Pero bueno, hay que estar contento. Yo creo que fue importante el resultado. Seguimos un punto afuera, así que muy contento, ¿no? ¿Por qué se apuró en el cabezazo? ¿Por qué te apuraste en el cabezazo? ¿Pensaste que estabas en offside vos? Sí, ¿sabes qué pasa? Siempre te queda la duda, siempre. Es un segundo que hoy sí la cabeceo. Y no te da tiempo a mirar la línea. Cuando cabeceo me cuenta que estaba habilitado, me quería morir, ¿no? Porque la puede haber parado solo. Pero son instantes, segundos que tengo que definir. Aparte, no soy delantero. Imagínate la pared ahí, así que bueno. Llevan un punto que puede servir para la clasificación, ¿eh? Sí, está muy peleado. Vos sabés que la Copa es muy difícil. Un punto fuera de casa es importante. Ahora tengo que ganar tres en casa, así que vamos bien. A ti tan gracias. Gracias. Dale, Marcelo. Marcelo Bustamante. Oh, Pato Show.